yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Muy buenas a toda gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá Kanaha Ninja. Se va acá, ¿no? Me gusta. Está muy bonita la ninja, Solo has botado a uno. A lo mejor me le pego para ver, para saber dónde es que va a rodar ella o... Ok. A mí me dejas pero botadísimo. Y aquí como que me están dando unas clasecitas de motero porque todo me lo está señalando esa chica allá. ¿Y eso qué? ¿En primera cuánto llegas? En primera, como 60, 70. Ah, y ahí ya le está pidiendo el cambio para segunda. Normalmente yo me quedo más por kilómetros por hora. Ah, sí, por las RPM. Ajá, sí. Pero porque es que... A las RPM justas, ahí es donde le suelta todo el torque y toda la fuerza de la moto. Entonces, me dice que las RPM en esa ninja, las RPM son altas. Entonces, por eso que coge tanta velocidad. Pero suena muy bacana la moto. Pues más adelante le digo que... ¿Para dónde vamos a rodar o qué? Me va a pegar. Está haciendo un clima bastante fresco. Está nublado. Últimamente ha llovido mucho en Medellín. Es una pasada. Incluso ha habido inundaciones en varias zonas de la ciudad. En El Poblado, en Manrique, en varias comunas. Creo que vamos a una zona que se llama Llano Grande. Ahí vamos a conocer por acá porque yo nunca me he metido. Estos prados todos bonitos, qué hermoso. La verdad que aquí Colombia, Antioquia, en general así tiene lugares muy muy bonitos, tierras muy muy bonitas. La villa, restaurante. Y al parecer ya llegamos. Pues acá estamos. Vea, nos vemos aquí unas comidas que parecían almuerzo, pero esto es un desayuno típico aquí de Medellín, de Colombia. De allá las motos. Pero aquí seguimos en la rodada con esta señorita. Acabamos de ver por acá, vimos una rodada grandísima de motociclistas. Son todos allá parqueados, véala. Son todos con café racers, gente bien vestida así de la antigua.
el gentleman, como dicen. Por acá estamos en San Antonio. Este pueblo, esta ciudad pequeña. Porque eso sí se ve que es como muy turístico. El pueblo de los postres. Ah, mira. Mira, aquí hay una placita. Y a la estructura de del pueblito. Acá ganamos. Llegamos acá donde vimos la rueda. Sin querer queriendo nos despegamos de esa. Pegamos ahí infiltrados. ¿Ah? Infiltrados estamos. Ay, aquí ya. Pero así de.